sí, pinche bola de hediondos. ¿Qué pedo, güey? ¡Ah, cabrón! ¡Está! ¡Al volante con el escorpión dorado! Y esto es para todos los chileros de México. A ver, cabrones, ¿qué pedo, güey? Ya teníamos mucho que estábamos amenazándonos con conocernos y la chingada. Y hasta hoy se les hizo, culero. Sí, pues no mames, con chingue y chingue, viendo las canciones con el escorpión, ¿no? Oye, qué poca madre, ¿eh? Todo chingón, viendo la onda que traes con el A cabrón. Y sí, hasta hoy nos conocimos. Son chingaderas, A cabrón. A ver, pero por si alguien no sabía de quién se trata este pinche grupo, con ustedes estamos viviendo historia pura, cabrón. Porque al principio, si ustedes han seguido al dios escorpión dorado desde un pinche inicio, pues escucharon una pinche canción bien chingona. ¿La pongo aquí o traen instrumentos? Ponla y luego te la cantamos. ¿Cómo órale, ves, cabrón? Ya estás, órale. Soy culero porque el mundo me hizo así. Me hizo así. ¡Culero! ¡Culero! ¡Para los culeros de México! ¡Puya! 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 ¡A la puta todos! ¡Culero! 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 Soy culero y también soy solidero. ¡Culero! Así es, la primera canción con la que pues salía el escorpión dorado en los primeritos videos, cabrón. No seas cabrón, ¿eh? Buena pinche puntada. ¿Dónde te encuentras esas mamadas? Pues yo me pregunto dónde chingada madre encontraste esas pinches mamadas. Mira, la historia del escorpión dorado, pues entrando con la cumbia del culero, se radica, mira, ahí con mi súbdito. ¿Cómo se llamaba el Gordi? Víctor el Gordi era el que diseñaba el audio. Y bueno, pinche Gordi, huevos. Soltó. Saludos. Soltó esa pinche rola y dije, ah, cabrón. Y entonces ya dijimos, chingue su madre, esta está buena, la gente le empezó a gustar y demás, y de repente empezamos a rascarle más. ¿Y de dónde verga salió ese pinche grupito de mierda? ¿Cómo se llaman? ¡A cabrón! ¡A huevo, güeyes! ¡Eso! A ver, preséntense, güey. Preséntense al pinche mundo, porque en este momento el planeta entero los está viendo, güey. Pues aquí. Ok, a ver, empiezo yo. El creador. Empiezo yo. Amigos, soy Quique Giles, su servidor, el creador de esa pinche mamada de A cabrón. Quique Giles Jr. Mi hijo. Él es mi wey. Papá. Eres puto. Vocalista. Ah, dice que soy puto, pero más o menos aquí. A ver, Unga, cavernícola, también original de. El grupo A, cabrón, ahora sí que el iniciador. Yo soy el famoso Joy, soy percusionista. No, que nadie me conoce. No. Bueno, a seca, soy el Joy, percusionista, baterista. ¿Qué hora de raza? Yo soy Tavo Miranda, para los que no me conocen, bueno, aquí ando, mira, rascándole al puto güiro. El A cabrón nació en el 2000, carnal. En el 2000, ahí hicimos este pinche cotorreo en una fiesta de chupa de desmadre con los cuates. Y salió porque como un servidor siempre le gusta el desmadre. Oye, ¿por qué es un pinche grupo así desmadroso con todas tus mamadas que andas diciendo, cabrón? Digo, ¿te cae, güey? Dice, sí, güey, es una pinche mamada. Y de ahí salió, güey, A cabrón. ¿Y por qué AK? Por el AK-47 que nos gusta a los mexicanos, pinche rifle de asalto. Y porque somos bien cabrones. Y iniciamos y él tuvo un descalabro, ya sabes, se hacen famosos los pinches mocosos. Tanto dos verdes y pendejos. Y pues lógicamente que se fueron a la chingada, ¿eh? ¿Quién se fue a la chingada? Los demás culeros. ¿Cuánto tiempo dejaron de hacer A cabrón? Y puta madre, como, ¿qué te diría? Como casi 15 años, güey. Ah, sí, güey, sí. O sea, no, ¿cuánto? Iniciaron en el 2000. Sí. ¿Hasta qué? Nomás tres años duró el pedo chingón. Hicimos películas. Sí, te digo. Hicimos películas. Pinches huevones de mierda. No fue por mí, fue pues culeros, cabrón. Ok, entonces nomás tres años y ahí es donde sacaron la cumbia del culero. Y no, todo. Esa fue la primera. De hecho, ¿sabes qué? Bueno, si lo puedo decir a mi gran amigazo, pues sonido. ¿Ya ves que dices? ¡Ay, sonidero! Ajá. Al Cóndor, güey. El Cóndor fue el cabrón que la reventó bonito. Arnulfo Aguilar, cabrón. A huevo, de los sonideros. De los sonideros, cabrones así consagrados. Y para mi compadre, Miguel Ángel Martínez, sonido samurái de Puebla. También este güey tiene el tema más nuevo de A cabrón, que no tiene tanta mamada de groserías, porque hay que tocar algo para la raza. Yo soy culero y también soy sonidero. ¡Culero! ¡Culero! ¡Vamos, cabrón! ¡Hey, hey!
Pues bueno, vamos a brindar, güey, con un bonito Volt. Para que tengan energía para cantar en vivo. A ver si está tan chingón. Salud, chingada. Salud por acá, cabrón, por el resurgimiento. Después de 700 años de ausencia. Sí, güey, no más. Hola, cabrón, para, con esto no mames, pinche energía que se van a mamar ahorita, ¿eh? No seas cabrón, ¿eh? Sí, sí. Ay, ¡ah! O sea, va a venir a cabrón la chingada y empezaron a decirnos así a mi gente, no, que queremos llevar instrumentos y la chingada. ¿Saben cuántos han tocado y cantado en vivo? Uno. Uno. Fue Alex Lora. Ustedes son los segundos que van a cantar en vivo y van a tocar en vivo. Por supuesto, cabrón. ¿Cuál se van a chingar? La que quieras, güey. ¿Cuál que quieres? ¿La del culero? Órale, la del culero. La del culo, órale, échale, güey. La del culo, échame la del culo. ¡Mueve tu culo, muévelo! ¡Mueve tu culo, muévelo! ¡Mueve tu culo, muévelo! ¡Mueve tu culo, muévelo! ¡Ey! Esta es la cumbia del culo. ¡Muévelo, muévelo con disimulo! ¡Ay, ay! Esta es la cumbia del culo. ¡Muévelo, muévelo con disimulo! ¡Así! Lo mueven las mujeres de Rómulo. ¡Ay, qué sabroso mueve su culo! ¡Así lo mueven las mujeres de Rómulo! ¡Ay, qué sabroso mueve su culo! Entonces, ¿hace cuántos años regresaron ya? ¿O hace cuántos minutos? No mames, el año pasado, güey, apenas otra vez. Ya sabes, estos güeyes, conjuntarlos, invitarlos, ¿saben qué? Se trata de este pinche desmadre. Y nuevamente aquí estamos, escorpión. Chingándole, buscándole, cabrón. ¿Y qué están haciendo? O sea, ¿van a tocadas, a sonideros? ¿Cómo está el pedo, güey? Sí, güey, vamos a tocadas ahí con los sonideros, ahí también en Cuernavaca, donde nos invitan. Ahorita estamos en stand-by tantito, en lo que otra vez vuelve a tomar el pinche fuá, porque tiene la gente que conocer la nueva propuesta de cabrón, güey. No mames, pues después de esto, mire, en el 2019 el escorpión cumple 10 años que apareció en internet. ¿Neta? Yo siempre he existido, pues soy inmortal. Ay, no, pero va a ser el décimo aniversario en la primera aparición de El Escorpión en YouTube. Entonces los voy a comprometer a que toquen en esa fiesta. A huevo, güey. A huevo, que sí, ya está. Compromiso, ¿eh? Compromiso. ¿Dónde los contratan? De una vez, güey. ¿Dónde los contratan? Aquí es en Cuernavaca, 777-203-1046. ¿Cuál es la más romántica que tienen? La de la panocha. Mueve la cadera, mueve la melcocha, mueve la que mueve la que mueve la panocha. Mueve la cadera, mueve la panocha, mueve la que mueve la que mueve la panocha. Mueve la cadera, mueve la melcocha, mueve la que mueve la que mueve la panocha. Mueve la cadera, mueve la melcocha, mueve la que mueve la que mueve la panocha. Buscando los sabores que México derrocha, yo me puse a investigar qué carajos la panocha. Mi abuelo me decía, hijo, ponte abusadillo, la panocha sabe a dulce, tanto como el piloncillo. Mueve la cadera, mueve la melcocha, mueve la que mueve la que mueve la panocha. Son unos pinches poetas, cabrón. ¡La huevo! ¡La huevo! Mira, cabrón, sí, no seas cabrón. Es más, te vamos a enseñar el saludo del al cabrón para que te lo aprendas, güey. ¡Ah, chingada! ¿Quieres ver cómo estás? Mira, mira. A ver, ¿cómo? Así, mira. ¡Huevos, puto! ¡Huevo, güey! A ver, güey, te voy a enseñar la del escorpión dorado. ¡No mames! Oye, ¿cómo estuvo el pedo de cuando salieron en la pinche película del pinche Mel Gibson? ¡Ah! Bueno, güey. Atrapen al gringo. Me dijeron, ah, sale tu canción en Atrapen al Gringo. Lo que pasa que a mí, güey, me llamaron, no estaba aquí, yo andaba en el extranjero, me llamaron. Y oye, ¿sabe qué? Que soy maestro, que también estoy en la SACA, en la sociedad de actores y compositores, cabrón. Maestro Enrique Giles, chinga. ¿Qué pedo? No, chaval, ya se me había olvidado que era maestro. Sí, güey. Y siempre me dicen culero y así te dicen. Así te dicen, güey, ahí, maestro, sí, güey. ¿Sabe qué? Que le llamamos de la oficina de la chingada, que en una película con el actor Mel Gibson para sincronizar su tema en la película, y la neta no les creí, güey. Pues no mames. No mames, ¿cómo me van a estar llamando? Es que cómo verga se encontraron en una pinche canción de Cuernavaca, Morelos, güey, y un grupo que tiene apenas como 3 minutos de existencia. Hijo de la chingada. Porque en ese momento todavía existían. Sí, todavía, estábamos ya en pedo, ya cabrones de que vaya, se había deshecho y que queríamos volver a rehacerlo, pero valió madre. Y de ahí salió el desmadre y hasta que, ¿sabes qué? Pues hay tanto, no puedo decir la cantidad. ¡Ah! ¿Por qué no? ¡Números! ¡Números! A ver cuántos te volviste rico. Pues con un chingo de ceros, cabrón, la neta. Al chile sí, güey. Dice, ¿sabes qué, güey? Pues, si no nos cree, denos su pinche clave interbancaria, que la chingada, le ponemos y le vamos a mandar. Y sí, cabrón. Cuando veo que hablo al banco, ¿sabes qué? Que tiene su lanita, cabrón. Así. ¿Cómo va la pichito? Nada, bando mayor, órale, cabrón. Y así se hizo desmadre.
Vamos a hacer una serenata a ustedes. ¿Lo escucha? Soy culero porque el mundo me hizo así. Me hizo así. ¡Culero! ¡Culero! ¡Hey! 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 ¡Culero! Y entonces ahora, ¿cuál es su pretensión? Estamos ya viviendo en una época en la que ya las disqueras se fueron a la verga, ¿no? Básicamente. Y ahora todo es como independiente y que van a jalar a los topines. ¿Qué es lo que quieren hacer, güey? ¿Cuándo van a tocar con YouTube o algo así? No, cuando nos invites, cabrón. A huevo, para Scorpion Music. ¿Cómo ves, güey? A huevo, güey. Esta está chingona. Ahora, hijos de la rechingada, ahí les va el agua de riñón, putos. ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! ¡Puro a cabrón! ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! ¡Que me critiquen, soy así, me vale! ¡Que me critiquen, soy así, me vale madre! ¡Si no te gustaba, si chingas a tu madre! ¡Soy como quiero ser! ¡Me vale madre! ¡Todos! ¡Me vale madre! ¡Que me critiquen, soy así, me vale madre! Si no te gustaba, si chingas a tu madre, soy como quiero ser, me vale madre. Oigan, ¿y de dónde salieron los otros pinches malolientes que están allá atrás? ¿De dónde salieron ustedes, güeyes? Uno lo sacamos de la cantina, el güey. De allá de la cantina, lo sacamos. ¿De dónde salieron, cabrón? Diles, el mero está borracho. El original. Se me gustaba, está borracho, ¿no? O sea, está vomitado al otro día. ¿Qué pedo, pinche tabo, o qué? Sí, aquí andamos. Siempre con el pinche pisto bien puesto. A huevo, como debe ser. Qué chico, güey. ¿Y cuál es tu especialidad? ¿Le raspas? Ah, la pinche güira. ¿Raspadito de anís? También. Teniseto Molina. Órale, ¿cuánto se necesita de clases de canto y de música para tocar? No, un chingo. Pero lo vamos echando ganas. Ahí vamos empezando. Queso, no mames. Y sí, ¿eh? Y sí, ¿eh? Y el otro que le pega a su pinche juguete de... No, pues, fíjate. Yo, a mí me encontraron ahorita en la calle, le dije, oiga, ¿dónde van? Dicen, vamos al DF, le digo, me llevan, es que no tengo nada que hacer, ya me corrió mi esposa, ya me dejó abandonado con una hija. Nadie coopera. Y... ¿Tienes este pinche instrumento culero, cualquiera lo toca? Pues sí, no, mira. Con eso, cabrón, maestro. No mames, güey, eres como de los de Papantla. Oiga, pues qué belleza, cabrón, qué bueno que se dio la pinche vuelta por acá, cabrones. Me da gusto que hayan regresado porque gracias, se ve que le echan huevos y que son felices, güey, porque luego la pinche música es para mucho pinche depresivo y la chingada. Y este tipo de música es para liberarte de tus pedos, güey, claro, echar desmadre, cagarte de risa. Eso está chingón, ¿no? Claro que sí, claro, como sí. La de La Panocha, ¿no? Chicanción, es una mamada, cabrón. Hay otra que se llama Me Lleva la Chingada, también muy buena. ¿Eso es lo nuevo de La Cabrón? A ver. Lo nuevo, Me Lleva la Chingada. A ver, señor, a ver, arránquese. Llevo la chingada, no me calienta ni el sol. Ya no me sale nada, puta suerte me falló. Mi suegra no me quiere por culero y vale madre. Ven y se llevó a mi vieja, pinche ruca, que no mames. Mis amigos me mandaron porque me cogí a sus viejas. Yo no sé por qué rajaron, se pasaron de pendejas. Me corrieron de la chamba y ya no tengo lana. Estoy muy encabronado, me relleva la chingada. Me lleva la chingada, me lleva la chingada. Me lleva la chingada, me lleva la chingada. Me lleva la chingada y por eso yo me quejo. Porque ya no tengo nada, por idiota y por pendejo. Me lleva la chingada, me lleva la chingada, me lleva la chingada, me lleva la chingada. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo que como chingados? No. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo que como chingados? No. Yo también tiene para niños, ¿no? Mana, mana. Es el grupo. A huevo, güeyes. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Redes sociales, ¿tienen redes sociales o no? A ver, cabrón. Claro que sí, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como @acabrondeband, sin el guión, cabrón, así, acabrondeband. Okay. Ahí nos pueden buscar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Chingón, güey, pues ahí está, y ahí también ponen sus nuevas rolas y sus fechas para contratar, para todo el pinche pedo. Por supuesto, cabrón.
Ya está, cabrones. Pues muchas gracias, güey. Ha sido pinche honor para ustedes, como siempre. Ahora forman parte de la pinche historia de México. Sí, culeros borrachos de allá atrás. ¡Qué pacho! Como, agarren. Den un beso, pero a través de mi camarógrafo. Y nos despedimos con el grito de la guerra. ¡Peluche en el estuche! ¿Quieres coca o quieres que te coca? 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Álvarez! ¡Ah, cabrón! Pa-ra-ra-pa, pa-ra-ra-pa, pa-ra-ra, pa-ra-ra-pa.